Voy a saludar con nuestro primer invitado hoy porque el economista Marco Flores no pudo estar por problemas de conexión, el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, mi querido licenciado Jaime de la Cruz Castillo, y no le digo el segundo nombre, pero Atilio, muy como Atilio Borón. exactamente, Atilio Borón, Jaime Atilio de la Cruz Castillo, qué gusto de saludarle, y a Carlita también un gusto enorme de mirarla y saludarle en este día. Bueno, pues, a analizar, mi querido licenciado Jaime de la Cruz, lo que pasa en este sufrido, dolido, maltratado y en riesgo Ecuador, porque esto es lo que estamos viviendo, una situación que cada mañana, cada amanecer, es un amanecer amargo para los que vivimos en este hermoso país que merece otro destino. Y yo quisiera empezar, mi querido Jaime, poniendo un parangón, una comparación para nuestro público. ¿Qué sucede si una persona tiene un tumor canceroso en el cerebro y va al médico? ¿Qué le va a recomendar el médico oncólogo? Le va a decir: mire, lo primero que tenemos que hacer es operar y sacar ese tumor que a usted le está causando tanto daño y que le puede llevar a la muerte. Esto es lo primero que le van a recomendar. Sacar la causa fundamental de su sufrimiento, de su dolor, de su mareo, de su malestar y de su posible enfermedad terminal y fallecimiento. Sacar el tumor. Pues bien, la comparación, que no es la más feliz, pero creo que es necesaria para ilustrar, esto es lo que está pasando en nuestro país. El cerebro de nuestro país, el gobierno central de nuestro país, está tomado por la mafia, el narcotráfico y la delincuencia. Eso nos tiene al borde de la desaparición como república, como espacio de convivencia. Son miles y miles de personas asesinadas, miles y miles de personas extorsionadas. Centenas de toneladas de droga que sale desde el Ecuador. Empieza a haber un consumo indiscriminado de drogas, inclusive ya de versiones de esta terrible droga fentanilo en el Ecuador. No funciona ninguna de las instituciones del Estado central ecuatoriano, ni siquiera la justicia, no la policía, no las fuerzas del orden. Estamos entrando a un estado de colapso, de crisis catastrófica en el Ecuador. Y la solución primera es que el gobierno del señor Guillermo Lasso, con todas sus implicaciones, amenazas y acusaciones que recibe de periodistas como de los señores de La Posta, que afirman categóricamente que quien buscaría el asesinato de ellos es el gobierno central y el señor Lasso. La solución es que se vaya, termine y se vaya, deje de ser presidente y salga con su gobierno. Lamentablemente esto no ha sucedido en el Ecuador desde hace algún tiempo, cuando la Asamblea Nacional quiso ir a la muerte cruzada hace algo más de un año, hace un año. Y faltaron 9 votos para que el señor se vaya a la casa. Luego hemos vivido todo lo que hemos vivido, estas dilatorias, estos cambios, estas salidas de última hora, como la muerte cruzada que decretó cuando estaba siendo juzgado políticamente, y que le han mantenido en el poder. Es un tumor que se aferra al cerebro del Ecuador, que sigue manteniéndose a sangre y fuego en el cerebro del Ecuador, y todavía continúa. Hicieron todo lo posible, Jaime y Carlita, para que no gane Luisa González en primera vuelta, inclusive mandar a asesinar a una persona que se colige, un candidato, el señor Villavicencio, situación que se colige de las denuncias que está haciendo el señor Boscán de La Posta, cuando habían 3 personas en una lista de asesinados, que era el señor Villavicencio, que fue asesinado, el señor Boscán, que logró escapar con vida, y el coronel de policía que llevó adelante la investigación León de Troya.
que está denunciando al país con sus abogados de que tiene amenazas de muerte y atentados en su contra. Y que todos estos atentados, uno de ellos cumplido, devienen y son orquestados desde el Palacio de Gobierno. Eso lo dice el señor Boscán, no lo estoy afirmando yo. Eso lo dice el señor Boscán, una de las personas que ha tenido que salir huyendo y que responsabiliza de su vida y de su y la vida de su familia al presidente de la República. Entonces han hecho estos recursos, han utilizado para impedir que haya una triunfadora en la primera vuelta y el gobierno tenga que irse a su casa. Y hay otra manipulación más, la manipulación del voto en el exterior, orquestada por el señor Pita, experto en fraudes, que luego lleva el Consejo Nacional Electoral a la solución de que hay que repetir las elecciones en la segunda vuelta. Por lo tanto, Asamblea Nacional no va a haber hasta después de la segunda vuelta. Y esto lo único que hace es mantener el gobierno del señor Lasso en el Palacio de Carondelet, mantener la infiltración de la delincuencia, el narcotráfico, las bandas organizadas en el Estado central, en el gobierno del Estado ecuatoriano. Y siguen encontrando recursos para evitar salir del gobierno. Es como si el tumor, en el ejemplo que estamos poniendo, se aferrase al cerebro y al cráneo de esa persona enferma hasta matarla, evitando que el médico cirujano le estirpe. Mire, dar por terminado el gobierno del señor Lasso es el 50% de la solución a todos los problemas del Ecuador. Al problema de la delincuencia y la violencia se acaba el momento que ellas dejan de tener poder en el Estado. Esto tiene que entender el votante común. Porque con su indefinición en la primera vuelta, con esto de andar buscando por quién votar, porque ha hecho caso y se ha dejado envenenar el corazón por los grupos de interés del narcotráfico que se expresan a través de muchas formas en el Ecuador, lo único que ha hecho es darle aire y vida y vigencia y continuidad al motivo fundamental del estado de caos, desastre y muerte en el que vive el Ecuador. Le han dado más tiempo al señor Lasso en el gobierno. Doctor, está en situación, Jaime. Yo creo que Ecuador está peor que en la época de Pablo Escobar. Peor. Allí había coches bombas en Colombia, ¿verdad? Pero no habían las vacunas. No habían vacunas. Y una cosa tenían más. Tenían códigos para todo lo que hacían, pero acá, a cualquiera. Mire, Pablo Escobar fue diputado en Colombia. Pero el gobierno colombiano no estaba transido. Podrían haber funcionarios del gobierno comprados por el narcotráfico. Pero el fiscal general de Colombia, en la época de Pablo Escobar Gaviria, estaba impermeable, en una posición absolutamente contraria a los narcotraficantes, al punto que le asesinaron. Pablo Escobar ordenó el asesinato del fiscal general de Colombia. Es decir, la fiscalía no estaba inmiscuida en el narcotráfico. El problema del Ecuador es que el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, está inmiscuido en el narcotráfico. No lo digo yo, por Dios santo, no estoy acusando a nadie. Estoy repitiendo lo que dice un informe que se llama León de Troya, que fue hecho por la policía de tres países, que le vinculan al presidente actual, al presidente Guillermo Lasso y a su cuñado con la mafia albanesa. Es su brazo derecho, su cercano del señor Carrera ha sido asesinado. Pero es que no se necesita tener muchas luces para entender lo que está pasando en el país. Solo se necesita ojos y oídos. Y todo lo que se ha encontrado en el teléfono de Rubén Cherres, donde se filtra incluso un audio, donde Cherres habla con alguien y le dice cómo resuelven las cosas, ¿no? Y habrá, esto es de terror. Ay, habrá mucho más. Mire, si es que bajaría
el gran juez universal, a juzgar lo que está pasando en el Ecuador y mandaría a la cárcel a todos los que merecen ir a la cárcel en este país. Le garantizo que ni las barcazas del señor Noboa alcanza para meter presa a tanta gente que está implicada en todo esto. No, no, no. Tendrían que ir miles de personas presos, porque aquí está Sansón y todos los que no son implicados en esta cosa, que la maldad, la malicia de la prensa hegemónica y de ciertos opinadores perversos como el señor Aguilar, Roberto Aguilar y su combo, acusan única y exclusivamente a Rafael Correa y a funcionarios de la Revolución Ciudadana. Ese es el relato que tienen. E incluso la iglesia. Yo hace un rato comentaba que el sacerdote de la Tacunga, de la iglesia de la Plaza Santo Domingo, ayer en una misa ha dicho que no voten por las mafias del crimen organizado, refiriéndose a la Revolución Ciudadana. ¿Cómo han creado ese relato? ¿Qué tiene de similar el señor Guillermo Lasso y la iglesia, la cúpula de la iglesia católica? Dos cosas. Los dos tienen una posición absolutamente fundamentalista, el uno es del Opus Dei y la otra defiende su religión. Y la segunda, los dos tienen papeles de la deuda externa, pues. No lo digo yo, se reveló cuando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la auditoría de la deuda, era la tenedora de papeles y bonos de la deuda externa ecuatoriana, con lo cual ganaban dinero. Y Jaime, el país para donde se mire está colapsando. Y los autores, cómplices, encubridores y beneficiarios del colapso del Ecuador, lo único que tienen a decir es Correa es el culpable. Esto es lo único. Son cínicos. Son cínicos, por supuesto. Sinvergüenzas. Por supuesto, ¿no? Y lamentablemente... Hay gente que le cree, doctor. Eso es el problema. El problema está ahí. Que la gente, que el feligrés común y corriente que le da credibilidad al sacerdote, ¿no? Porque cree que es el enviado de Jesucristo en la tierra, ¿no? Le da credibilidad. Y eso lo vuelve más perverso todavía. Porque quien tiene credibilidad tiene la responsabilidad, Jaime. Esto es lo que todos los días pasa en Ecuador en directo. Aquí, doctor, hay responsabilidad cuando se habla. Doctor, si Jesús viene a la tierra, ¿tendría que jugar también a la iglesia? No, ya no va a querer venir. O sea, ya no va a querer venir. No, de verdad. Yo, siendo él, diría, ¿sabes qué? Me voy para otro planeta mejor. No. ¿Ya? Pero... un poco analicemos cuál es el efecto de esta credulidad, credulidad de nuestra gente frente a este despliegue de infamia, de gente infame que se está beneficiando de alguna manera de la delincuencia y del narcotráfico enquistados en las instituciones del Estado ecuatoriano. Lo grave es que la persona crédula dice, sí, no, mucho, los narcotraficantes son los correístas, ellos son los corruptos, ellos son los malos, son el demonio, son el diablo, son la encarnación de Belcebú, Satanás y Lilith. Todos los malos están ahí y se creen eso. Entonces vamos a buscar un bueno. Y buscan un bueno y le encuentran a un joven Noboa, hijo de Alvarito, ¿no? Que parece que no dijera nada. ¿No? Parece que no dijera nada, pero que tiene un ideario político y un plan de gobierno que son la continuación del desastre en donde estamos viviendo. Si es que yo comparo el gobierno del señor Lasso como un cáncer al cerebro, el señor Noboa sería una metástasis total en el cuerpo. ¿Y por qué me permito comparar con una metástasis total en el cuerpo? Por lo que afirma su vicepresidenta, pues su candidata a vicepresidenta. Su candidata a vicepresidenta que dice, ¿saben qué? No debe haber estado en el Ecuador. Y lo hace muy torpemente, porque ni siquiera es ella la autora de las ideas. Ella está repitiendo el catecismo que le inculcaron en la escuela de libertarios que fundó el señor Guillermo Lasso, ¿no? Y que les enseñan la doctrina de la ultra derecha más cavernaria del mundo.
que ni siquiera es liberal, ni siquiera es liberal, ni siquiera es neoliberal, es peor que eso. Y entonces ella viene y repite con mucha torpeza, como si estuviera descubriendo el agua tibia, que el Estado ecuatoriano debe dedicarse solo a tres cosas, a tres. Una, seguridad. Dos, justicia. Y tres, infraestructura. Todo lo demás fuera. Todo lo demás fuera. Ni siquiera relaciones exteriores. Ni siquiera eso. Fuera, todo. Y lo que no sabe la señora Abad es que el Estado también son los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, ¿no? Y si los gobiernos autónomos descentralizados, llámense prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, no deben ocuparse sino de la seguridad, que se ocupan muy lateralmente las municipalidades, no deben ocuparse de la justicia, no se ocupan de la justicia, a no ser la justicia cantonal a través de los comisarios, y no deben ocuparse de la infraestructura, porque la infraestructura solo son grandes vías, puertos, aeropuertos, infraestructura eléctrica, etcétera, ¿no? Si no se ocupan de eso, ¿de qué se ocupan? Y aquí me surgen una serie de preguntas, mi querido Jaime. ¿Quién va a dar servicio de agua potable en el Cantón El Triunfo? ¿Quién va a dar agua potable o entubada, cuando menos, en la parroquia Las Golondrinas? ¿Quién? Si no va a haber junta parroquial, si no tienen atribuciones, si no va a haber atribuciones para las alcaldías y municipios. Ah, la señora se imaginará que va a venir una empresa, pues. ¿Cómo se imagina y dice, oigan, pero hagan que trabajen sus papás o trabajen ustedes y páguense la educación? ¿No se da cuenta la pobre señora que no hay trabajo? Que una mujer que va a lavar ropa cobrando $1 por docena de piezas que lava, no tiene ni para comer, peor para pagarle la universidad, $2,000, $3,000, $5,000 por semestre a sus tres hijos, pues. O sea, está fuera de toda realidad. Eso de la falseación de la realidad en psicología demuestra una gravísima enfermedad y trastorno mental. El no entender y ver la realidad en la que se está pisando. O sea, vaya, trabaje usted. ¿Qué niño de escuela va a ir a trabajar, mi querido Jaime, para pagarse $500 mensuales de una escuela privada? Pero bueno. Hacia allá nos quieren llevar, doctor. Hacia allá nos quieren llevar. Me gustaría rodar lo que dice la candidata. Por favor, porque alguien me dice que yo estoy mintiendo. Es que la gente puede pensar eso, que estamos engañándolos. Claro. Por favor, Jaime. Play. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Esas son las funciones que por naturaleza debe tener un Estado, ¿sí? Por eso se llama un gobierno limitado. Es decir, lo que queremos a través de esta reforma política es regresarle al Estado a su lugar, ¿cierto? Porque está metido en todas las aristas, cuando ellos solamente tiene tres, ¿sí? Tres para que realmente sea un gobierno limitado. Entonces, todas las reformas tienen que meterse en el sentido de que tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones, ¿cierto? Bien. La tercera es la reforma educativa y responde al principio de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? También se tiene que privatizar para el pueblo y desregular la educación. Los docentes y el personal administrativo tienen que o podrán, digamos, adquirir como pasivo laboral las instalaciones de los centros educativos. Esa es nuestra propuesta. Bien. Las liquidaciones serán con los predios. O sea, a Carlita, que es profesora universitaria, le tocará tal vez, no sé, unas puertas, herramientas. Unas puertas. O la idea de decir, miren, ustedes conviértanse en una empresa y privaticen la universidad. Oiga, son profesores universitarios, no son empresarios de la educación.
Y la gente que va a la universidad pública es gente que no tiene dinero para pagar $5,000 por semestre, pues. O de no fuera la San Pancho. Claro. Y por ventaja hay una universidad pública o varias para cubrir las necesidades de educación de las personas. Pero más allá de eso, Jaime, hay cosas que la señora no dice, pues, pero que se coligen. ¿Quién se va a hacer cargo del tránsito? Esto es una pregunta que yo me hago. Si el Estado no entra ahí, una empresa privada. Entonces, vamos a tener agentes de la empresa privada parados en todas las esquinas clavándonos multas. Porque no pusimos la direccional, porque nos pasamos unos centímetros en el paso cebra, porque no tiene el foquito, está quemado, porque usted, por cualquier cosa, van a clavar multas, multas altísimas que están en la ley. Y ese dinero va a ir a la empresa privada. Y como la empresa tiene fines de lucro, mientras más multas le ponga a usted, no, aquí no es en teoría de los beneficios macroeconómicos, no, son las multas que le van a clavar a usted cada vez que esté conduciendo su vehículo, como ya lo han hecho con los radares privatizados, pues, que el alcalde de Cuenca retiró los radares con una actitud furibunda por el asalto que significaban esos radares en Cuenca, ¿no? Que hicieron millones de dólares en un año. Le multaban a todo el que pasaba, porque la empresa necesitaba lucrar. Eso es lo que está planteando la señora Abad, y por lo tanto el binomio Noboa-Abad. Esto es lo que no le dicen, pues, pero esto es lo que va a pasar. Y me dicen, bueno, pero tú estás hablando de la vicepresidenta y los vicepresidentes hacen lo que el presidente dispone que hagan. Ah, bueno, entonces yo le voy a decir algo del señor Noboa ahora. La empresa de la familia Noboa, el grupo Noboa, tiene dos deudas con el SRI, con el Servicio de Rentas Internas. Deuda número uno por $89 millones, más o menos. Deuda consolidada que ya no tiene más que hacer que pagar. Y el SRI tiene que cobrarle. Esa es la primera. Pero hay una segunda que está apelada por el grupo Noboa, que está en proceso de revisión, que es lo que la ley dice, por, óigame bien, $1,200 millones. $1,200 millones. Si llega a la presidencia el señor Noboa, ¿qué va a pasar? Que la persona que él ponga en el SRI va a aceptar el recurso planteado por el grupo Noboa y va a dejar sin efecto esa deuda de $1,200 millones de entrada. Esto le puedo firmar. Eso le garantizo que va a pasar. Doctor, 1.200 millones, es una gran cantidad. ¿Y de cuántos años es esa deuda? De varios años, yo no sé exactamente, pero está en la página del SRI, de los grandes deudores. Y esa deuda está impugnada. Acepta la impugnación y se diluye los $1,200 millones. El voto de usted que va a ir por el señor Noboa es un voto que le está diciendo, sí, yo te regalo esos 1.200 millones. Y te regalo para que me privatices la educación, para que yo tenga que pagar el estudio de mis hijos, para que yo tenga que pagar la salud de mis hijos, para que yo no reciba la jubilación que debo recibir, para que me subas el cobro de las aportaciones al IES, para que me cobren las multas, para que mandes a la empresa privada el tránsito, para que el agua potable sea administrado por empresas privadas, para que la recolección de basura sea administrada por empresas privadas y que las ciudades sean gestionadas por empresas privadas, ¿no? Esto es lo que está detrás del voto por el señor Noboa. Yo con él no, contra él no tengo nada. Doctor, es más, ¿y cómo queda el Estado allí? Perdón. ¿El Estado cómo queda? Digo, ya no tendríamos Estado. En nada, pues. En nada. Más raquítico de lo que está. Claro. Entonces sale la señora Joyce de Ginati y le dice, ¿sabes qué? Hay que tirar abajo el código de trabajo, ¿no? Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo también desaparecerá, ¿no?
Y no habrá quien defienda a los empleados frente a estos empresarios oligopólicos, que son monopólicos, que son los que tienen el negocio de todo, ¿no? Pero, Jaime, este no es el único punto, hay muchísimos puntos más. Ustedes me dirán, pero este señor está loco, está hablando de una cosa catastrófica. Estamos en un estado catastrófico. ¿Quién me va a decir que 7.000 asesinados en un año no es una catástrofe? Claro. Pero claro. Por Dios santo. Es terrible. Una catástrofe sin nombre. Miles de personas extorsionadas todos los días por cobradores de vacunas. No es una catástrofe, es una catástrofe. El terremoto no nos causó tanto daño como esto. Pero catástrofe es también lo que se encontró en las oficinas del SNAI, pues las armas, la droga. La droga. ¿Para dónde mire? ¿Quiénes tienen que dar la seguridad a los presos? Son los que proveen para que se maten. Es que eso es no tener Estado, pues. A ver, yo voy a poner dos ejemplos, Jaime. Dos ejemplos. Un lugar sin el Estado. Sin el Estado no es solo sin la policía y sin las Fuerzas Armadas. Sin el Estado es sin la administración pública, sin alcalde, sin junta parroquial, sin delegaciones de los ministerios de obras públicas, de salud, de turismo, de educación, sin sistema educativo, sin profesores, sin profesoras. Eso es no tener Estado. ¿En dónde sucede eso? Acá cerca, en la frontera Ecuador-Colombia. De la frontera del Ecuador-Colombia hacia el norte, en el territorio colombiano, en una franja de al menos 100 kilómetros. Estas son informaciones que a mí personalmente me dio el ministro de Defensa colombiano, luego de la desmovilización de las FARC. Ahí no hay presencia del Estado colombiano. No había antes, cuando las FARC tenían dominio sobre ese territorio. Cuando se desmovilizan las FARC, eso queda en manos de las bandas delincuenciales y del narcotráfico. Ahí no hay Estado colombiano. El Estado colombiano lucha muy lenta y arduamente para ir ganando territorio. Porque es una lucha informe, es irregular, ¿no? No es contra un ejército, ¿no? Entonces van avanzando de a poquito. Pero en esa franja lo único que hay es la ley de la selva. ¿Quién manda ahí? El narcotraficante, el delincuente, el capo de la mafia, ellos mandan. No hay educación, no hay salud, no hay nada, absolutamente nada. No hay Estado, señora Abad. Eso hace la no presencia del Estado, la inexistencia del Estado. Usted cree tonterías como creen los terraplanistas que el mundo es plano. Son igualitos, creen estupideces, perdóneme, Jaime. Creen estupideces, que un Estado que no está va a traer bienestar y felicidad a la gente, ¿no? Va a traer lo que ha traído en la frontera sur, el incremento del cultivo de coca y de producción de cocaína en 4 veces. Eso ha traído. Ahora le voy a poner el ejemplo contrario. Y este ejemplo no voy a poner el de la Revolución Ciudadana, no. Le voy a poner el ejemplo de alguien que es admirado por la izquierda, por el centro, por la derecha, por los comunistas, por los neoliberales, por los capitalistas, por los socialistas, por todo el mundo. Se llama Nayib Bukele. Y el señor Nayib Bukele lo que ha hecho en Salvador es fortalecer el Estado, darle institucionalidad a la justicia en Salvador, darle fundamento legal, hacer que funcionen las instituciones de bienestar social, ha regulado y ha puesto en funcionamiento el sistema de rehabilitación social, ha hecho funcionar la policía y las Fuerzas Armadas. El señor Bukele es un hombre que ha hecho crecer al Estado y que le ha hecho funcionar en sus responsabilidades múltiples, lo que usted, señora Abad, llama aristas, ¿no? Estos son los dos ejemplos. Usted escoja. El día 15 de octubre se va a poner en una papeleta en las dos opciones. No mire las caras. Mire las dos opciones, ¿no? El no Estado
en la lista del señor Noboa y el Estado fortalecido y funcionando en la lista de la Revolución Ciudadana de Luisa González. Usted escoja, ¿qué quiere? ¿Quiere ser la frontera de Colombia en donde sucede lo que sucede? ¿O quiere ser un país similar al Salvador, donde las cosas empiezan a enderezarse? Uh-huh. Esa es la selección, no hay otra. Doctor, usted como ex ministro de gobierno y ex viceministro de defensa, ¿cómo analizar todo el problema de inseguridad que existe en este país en este momento? ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo empezar a solucionar todos estos problemas? Yo ya le planteé, Jaime, que el 50% de la solución es que el gobierno del señor Lazo se vaya. Porque con eso sale del poder del Estado la delincuencia y el narcotráfico. Usted nos dice que... Esto es lo primero. ¿Está enquistado todo este mal en el poder? Pero por supuesto, si no hay que ser genio para darse cuenta. Lo dice el señor Boscán en sus investigaciones, en las amenazas que recibe. El señor Villavicencio lo advirtió. Detrás de la amenaza contra Boscán, ¿quién está? Él lo dice, el señor presidente de la República, lo dice Boscán. Lo he escuchado anoche. ¿Y en lo de Villavicencio? Bueno, él dice que son tres los que estaban en la mira del gobierno, ¿no? El señor Villavicencio, el señor Boscán y el coronel de policía que hizo la investigación León de Troya. Que ha salido a dar la cara y decir, señor, me quieren matar. ¿No? Villavicencio era aliado del presidente. Por más aliado que haya sido, un rato le fue seguramente disfuncional y era una gran salida para mantenerse en el poder, para que no haya un triunfo en primera vuelta. Miren, yo no estoy acusando. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue el propósito de asesinar a Villavicencio? ¿Qué? ¿Afectar una candidatura? Yo no puedo saber cuáles fueron los propósitos. Yo puedo mirar los defectos. No. Los defectos son un voto de pésame. Un voto de pésame que lleva a tener 28 o algo así asambleístas en la próxima Asamblea Nacional. Una fuerza que sabe en el 4% de las preferencias electorales. Ese es un efecto. El otro efecto es haber erosionado la candidatura de Luisa González y haber impedido una ganancia en primera vuelta, pues. ¿Hasta dónde les puede llevar todo esto, no? Claro, ahí habría que ponerse a pensar a quién se beneficia con eso, quién se beneficia con eso, que es la primera hipótesis en cualquier asesinato, el móvil y el beneficiario. Oiga, y recuerdo cuando salió el mismo día el presidente Lazo, ¿no? E incluso hablar ya es casi que declararse dictador, que no le va a entregar el poder a una candidatura o a una persona que tenga vínculos con la mafia, ¿no? Se refería pues a la Revolución Ciudadana. ¿Quién se refería al cuñado de él? O sea, no, ¿a quién se refería? Ah, no, yo sé, lo digo irónicamente, pues, o sea, a la persona que podía referirse era su propio cuñado, ¿no? Que no lo digo yo, no lo dice este medio Ecuador en directo, lo dice el informe de la policía de tres países. El informe León de Troya que han tenido oculto, que han escamoteado y que ahora amenazan a los autores de ese informe con asesinarles. Pero es que eso es lo que estamos viviendo. Eso estamos viviendo. Jaime, ahora, me preguntaba, ¿cuál es la solución para esto? El 50% de la solución a una enfermedad catastrófica es extirpar el tumor, que se vaya, que se acabe. Mucho nos hemos demorado y la enfermedad se ha agravado. Esto debió haber sucedido hace un año, cuando fue convocada por la Asamblea la Muerte Cruzada. Ahí debió suceder, ¿no? Pero se ha agravado. Una vez fuera del poder, lo demás es recuperación, Jaime. Es un proceso de recuperación, porque si usted le quita el poder
a la delincuencia organizada y a la mafia organizada y al narcotráfico, si le quita el sustento del poder, le está quitando el sustento que le permite actuar en el Ecuador. Eso es lo primero. Aquí no se trata de matar a nadie, aquí no se trata de abrir una guerra con muertos. No, no, aquí hay que parar las cosas, hay que ser muy inteligente en esto. Lo primero es cortarle eso, lo segundo es cortarle las vías de alimentación que tiene. Esto en el cáncer son quimioterapias, son radioterapias, bisturíes de radiación, etcétera, ¿no? Que van cortando la posibilidad de que el tumor, del resto del cáncer, se alimente. Claro. Entonces, el que la UAFE empiece, tenga una reforma absoluta la UAFE y empiece a analizar los manejos financieros en el Ecuador, va a cortar las vías de alimentación económica para el narcotráfico y la delincuencia. Le voy a poner un ejemplo facilito. Hay un señor o un grupo de delincuentes que cobran vacunas, que hacen varios millones de dólares al año con vacunas. ¿A dónde va esa plata? ¿Es fácil de detectar? Por supuesto que es fácil de detectar. Y si es que se les detecta, pues hay que cortarles eso. ¿No es cierto? Esto es sencillo. Y debe haber una ley de extensión de dominio, de extinción de dominio inmediata que tiene que hacer la Asamblea. Y no solo la ley de extinción de dominio, sino contemplando otras figuras, como por ejemplo el enriquecimiento extorsivo, que permita que los bienes de las personas que han hecho extorsión sean incautadas por el Estado. Doctor, así usted... la señora Abad no quiere que eso haga el Estado. Doctor, usted vio las declaraciones que hizo Jan Topic esta semana. Sí. Cuando sí. Se refiere a Zurita, a Cristian Zurita. Dice que Cristian Zurita ha ido a su casa. Pero es que esto no es novedad, pues. A ofrecerle una especie como de blindaje a cambio de dinero. ¿Eso hijo, qué significa? Hijo de culebra, culebrita, dicen pues en el monte, ¿no es cierto? Allá el Montubio dice, hijo de culebra, culebrita. La extorsión es un tema establecido en el Ecuador, pero si nosotros sabemos quién fue acusado inclusive de enriquecimiento por las extorsiones, acusación que le hizo el ex secretario de la administración pública del innombrable Moreno al occiso señor Villavicencio, pues. Rodemos el video, doctor, para que la gente vea que... Velo. Y lo digo porque lo tengo aquí, porque es un mentiroso de última, Cristian Zurita, que se tiran a periodistas de investigación, mercenarios. ¿Por qué no dice Cristian Zurita que vino a la casa, a nuestra casa, a pedirnos plata hace 3 años y que no se le dio? Que mencionó cómo le había blindado el Banco del Austro, mediáticamente. Son mercenarios extorsionadores. Y repite, ¿por qué nunca presentó el informe? Ahora, Zurita no denuncia a Topic. Dice que sí se ha reunido. Porque si alguien me dice una infamia como esa, debo ir a poner una denuncia. Allá entre pandilleros. Es decir, mire, Jaime, una persona decente que le acusan de eso inmediatamente pone todos los recursos jurídicos para que demuestren esta infamia y llega a una acusación temeraria y le busca una sanción absolutamente fuerte al respecto por calumnia, etcétera, ¿no? Pero eso no va a pasar, pues. Y esto es el anuncio, lo peor, es el anuncio de lo que vendrá del partido del señor Zurita en la Asamblea, pues. Ahí hay 28 hambrientos que estarán listos a extorsionar con su voto. Claro. Escuchemos a Zurita, doctor. Ya, escuchemos a Zurita. No, sí fui, y te voy a contar cómo. Dos amigos del señor Tomislav Topic, que tienen relaciones conmigo, me llamaron a decirme que el señor Tommy Topic estaba loco por hablar conmigo,
que necesitaba hablar conmigo, que debía darme una serie de explicaciones, porque yo en el portal Mil Hojas que constituimos había publicado y había detallado cómo es que emitió este famoso, esta famosa carta de herencia que fue presentado por el abogado Javier Castro en el juicio de divorcio que se tramitaba en el estado de la Florida con su ex esposa Tamara Verduga. Yo hice público en eso y ahí quedaba en evidencia buena parte de la ruta de los recursos económicos que luego se terminaron de conocer en el caso Odebrecht. Y él quería hablar de eso conmigo. Y yo no iba a ir solo a esa reunión. Y fueron pues dos personas a las cuales él tenía confianza y esas dos personas de las cuales él tenía confianza. Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, hubiese aceptado una reunión a solas con él. Sí, peor en su casa. Fui a su casa porque él pidió a gritos que vaya. ¿De estos 5 o 6 años será atrás? Eso debe ser 6 años y un poco más. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Oye, oiga, Jaime, a mí me recordó la explicación que dio un personaje ecuatoriano que dijo que le ofrecieron 2 palos por el contrato, ¿no? Y fue igualito. Yo fui al 911 para recibir al amigo de un amigo que le dijo al amigo y yo no le conocía y estaba loco por hablar conmigo y vino y me ofreció 2 palos y no sé ni cómo se llama. Más o menos el mismo recurso del mentiroso, ¿no? El mismo recurso. ¿Qué nomás habrá adentro, Jaime? Para que entre ellos empiecen a sacarse los trapos sucios al sol. ¿Qué habrá por dentro? Y si escucha, si escuchó la parte de Vera, no sé si salió. Aclarada la cosa. Entonces, eso ha de ser el blindaje mediático. No, eso ha de ser el blindaje mediático que el uno le fue a vender a Topic y que el otro le hace ahora a... Doctor, ya, yo creo que le conté alguna vez, hace casi 2 años, yo entrevisté en este espacio a Luis Almeida, asambleísta del PSC en ese tiempo. Y Almeida se refería al caso de Santiago Cuesta, que denunciaba los ingresos que había tenido la familia de Fernando. Al siguiente día recibí una llamada de Fernando. 6 de la mañana me sentaba a desayunar. No fue una llamada agradable, pues, ¿no? Me amenazó. Del héroe y santo. Me dijo que podía que me atenga a las consecuencias. Y finalmente me dijo, si sabes quién soy yo. Está grabada la llamada. Mire. Está grabada la llamada. Yo no estoy inventando nada. Yo no quise hacer público ese audio. Claro. Está grabada la llamada. Pero eso me pasó a mí. Por supuesto, si esta ha sido una práctica. Esta ha sido una práctica, Jaime, y una práctica que se va agravando porque ahora las llamadas son te voy a matar, ¿no? Son gente que se le acerca como a Alondra Santiago en la calle a amenazarle, pues. Y a eso hemos llegado, ya es cualquiera, ¿no? Este es el síntoma más grave de la enfermedad que está viviendo el Ecuador. Y es una enfermedad que o la terminamos o dejamos que nos mate. Usted no se deje llevar por la idea de que el señor no ataca a nadie, de que sí, tiene músculos, es buena gente. Por Dios, es usted. Es usted quien se arruina, se termina de arruinar o empieza a recuperarse. Esto no es pues que Luisa González llega y mañana estamos bien, porque eso va a ser el otro guión. ¿Ven? No pueden hacer nada, ¿no? Aquí va a venir una larga recuperación de todo el desastre que se ha hecho en este país, pero va a ser recuperación y así la enfermedad, pues. ¿No? Que el señor Noboa ha dicho que la enfermedad va a seguir. Él dice, no, yo no tengo nada que ver con el señor Lazo, no voy a perseguir a nadie, allá él. Haya hecho lo que haya hecho, allá él, allá la mafia albanesa, allá él, con tal de que yo pueda hacer lo mío y de mi familia, ¿no? Esto es lo que le están haciendo escoger, ¿no? Y yo quiero hacer una protesta como escritor,
Algunos medios de comunicación han comparado al señor Villavicencio con dos grandes poetas asesinados en este mundo. El uno es el gran poeta salvadoreño Roque Dalton, que fue asesinado en la guerra en El Salvador. Y el otro es el inmenso, gigantesco poeta Federico García Lorca, que fue asesinado infamemente por el franquismo. Y comparan a los dos con el señor Villavicencio. Yo protesto como intelectual y como escritor para con quien ha hecho esa comparación. No se puede comparar al señor Villavicencio, que todos sabemos cómo era su actitud y era público su modo de ser, con dos grandes íconos de la izquierda, víctimas de la represión fascista. Así que mi protesta aprovecho para ponerla muy en firme y mi rechazo a que se le compare al señor Villavicencio con el enorme Roque Dalton y con el enorme Federico García Lorca. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, esta semana se hizo público que de la Reserva Monetaria Internacional se ha usado 2.000 o 3.000 millones de dólares. Pero no hay una explicación por parte del Ministerio de Finanzas. ¿Qué nos da a sospechar esto? Bueno, yo de economía sé muy poco. No podría dar explicaciones sobre aquello. Hubiera sido muy bueno tener la primera entrevista de esta mañana para que un economista del talento del entrevistado, que lamentablemente no pudo ser, hubiera dado luces sobre esto, ¿no? Pero ¿qué me viene como intuición del tema? Que eso será la utilización del sistema financiero privado, ¿no?, para apropiarse de esos dineros con cualquier figura monetarista, con cualquier figura económica, para tener esos recursos en sus manos, ¿no? Este es seguramente el pataleo del grupo económico que va a salir del gobierno luego de la segunda vuelta, en cualquiera de los dos casos sale. Bueno, en el uno se quedará indirectamente con el señor Noboa, en el otro sale porque sale, ¿no?, para poder asegurarse lo único que les interesa, la ganancia y el dinero. Claro, no dan ninguna explicación al Ecuador. No dan ninguna. Si eso hubiese sucedido en el gobierno de Rafael Correa, hipótesis imposible, porque no era posible que suceda, ya estuvieran acusando desde Rafael Correa, Ricardo Patiño, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, todo el mundo se hubiera llevado la plata. Todos se hubieran llevado la plata. Y tuviéramos a los pelagatos, a todos los pelas del Ecuador, acusando directamente que se han robado la plata. Es que este es el doble discurso con el que vivimos, la doble moral en la que estamos inmersos, doble moral que les hace que usted, señor y señora común y corriente ecuatoriano, que va a ir a las urnas y que va a las urnas y vota, y se convenza y crea que los buenos son ellos y los malos son los otros. Y déjeme decirle que es todo lo contrario. Si no fuera así la manipulación, el pueblo hebreo no hubiera escogido a Barrabás, pues. No. Hubiera salvado a Jesucristo de la cruz. No. Pero el pueblo fue el que dijo, crucifíquenle. Porque se dejó llevar por la manipulación y por la mentira. No caiga usted en lo mismo, no caiga en lo mismo. Y es hora de parar esto, son demasiados años cayendo en la mentira y en la manipulación. Y porque ahora la disyuntiva es: o nos empezamos a recuperar o vamos para peor. Creo que esa es la disyuntiva. Doctor, por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Los Especialistas. Un placer. Y esperemos que
no sigan habiendo tanta noticia desesperante. Hoy escuché ya de unas explosiones a la madrugada que denuncia un periodista cuencano en uno de los puentes en la vía Cuenca-Machala, cerca de la ciudad de Pasaje. Seguimos para peor. Preocupación para todos, de verdad, que la situación cada día se torna difícil. Ya salir a la calle es una especie como de suerte, ¿no? Si es que regresamos, ¿no? No sabemos qué pase cuando uno sale a la calle, a veces hasta en la casa mismo. A la casa mismo ahora van y lo buscan y lo asesinan. Si no lo asesinan, le roban. Es lamentable. No hay cómo vivir así. No hay cómo vivir así. Hay que parar ya. No paramos en el juicio, no paramos en la muerte cruzada de la Asamblea. No paramos en el juicio político. No paramos en la primera vuelta. Por Dios, Ecuador, pon un alto ahora el 15 de octubre. Pon un alto definitivo a esto que estamos sucediendo, o en un año y medio más estaremos lamentándonos la disolución del Estado ecuatoriano. Gracias al doctor Felipe Vega de la Cuadra. Nos vemos, doctor. Muy amable. Hasta luego. Un abrazo. El doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex ministro de Gobierno, ex viceministro de Defensa, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador.